En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo. Pero en México es al revés. Según las cifras del gobierno, las Fuerzas Armadas mexicanas matan con una eficiencia abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad. Las autoridades mexicanas dicen que los soldados están mejor entrenados que los miembros de los carteles con los que se enfrentan. Pero los expertos que estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las Fuerzas Armadas mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro. Paul Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes Fuerzas Armadas, dijo que hay ejecuciones sumarias. Un estudio sobre las guerras desde finales de los años 70 del Comité Internacional de la Cruz Roja encontró que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de 4 heridos. A veces, incluso más. En México la cuenta es a la inversa, el ejército mexicano mata a 8 enemigos por cada uno que hiere. Para su fuerza de élite, la Marina, la discrepancia es aún más pronunciada, según sus propios datos, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere. Las cifras se desprenden del documento Índice de Letalidad 2008 a 2014, disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, UNAM. El trabajo tiene como fundamento una serie de estadísticas oficiales obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública. Las estadísticas, que el gobierno dejó de publicar en 2014, ofrecen una imagen única sobre el papel que han asumido las Fuerzas Armadas mexicanas en la guerra contra el crimen organizado. Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado. Un enfrentamiento en Tlatlaya, cerca de Ciudad de México, donde el ejército mató a 22 personas en junio de 2014. El ejército hizo alarde de que durante el combate solo resultó herido un soldado. El caso se convirtió en un escándalo de inmediato. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que por lo menos 15 de las víctimas fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena para que pareciera que hubo un combate. Más información en el blog del narco.com.